¡Ay! El ejército israelí ha declarado el estado de guerra tras un ataque sorpresa sin precedentes desde la Franja de Gaza. La organización islamista palestina Hamas reivindica el lanzamiento de más de 5.000 cohetes este sábado hacia territorio israelí, que han dejado al menos 22 israelíes muertos, según los medios de ese país. Además, milicianos armados de Hamas se infiltraron en el sur de Israel y afirman haber secuestrado decenas de cuerpos de soldados israelíes muertos y al menos uno herido. En la ciudad fronteriza de Sderot han muerto al menos 5 milicianos palestinos en los enfrentamientos. El líder del brazo armado de Hamas ha dicho que este ataque es una operación militar contra Israel, bautizada como Tormenta del Aqsa, motivada por los ataques israelíes a la explanada de las mezquitas de Jerusalén y con el fin de acabar con la ocupación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha respondido ya con bombardeos a lo que considera una declaración de guerra contra el Estado de Israel y ha advertido que Hamas pagará un precio sin precedentes por sus acciones. Alemania, Francia y Reino Unido han condenado firmemente el ataque de Hamas contra Israel, mientras que Egipto ha pedido moderación a ambas partes e insta a que haya una intervención internacional inmediata para desescalar el conflicto.